informe que ha enviado el Centro de Capacitación, que depende de la Federación de la Provincia de Córdoba. Jesús María ha sido uno de los cuarteles de los 163 que están federados a nuestra Federación Provincial, uno de los cuarteles, el primer cuartel de la cantidad de bomberos que ha enviado a distintos cursos que ha organizado este centro de capacitación en distintos puntos de la provincia, también del país y por qué no de afuera, o sea que del exterior. O sea que bueno, estamos muy contentos porque a la hora de que nosotros hemos requerido estos tipos de capacitación a nuestra comisión directiva, nunca hemos tenido no, siempre ha aportado el dinero suficiente como para que estos bomberos, todos desde quien te habla hasta el último bombero, se haya capacitado en distintas temáticas, ¿no? Porque de esto temática hay para materiales peligrosos, lo que es incendio, lo que es rescate vehicular, y lo que todos los meses sí hacemos es el encuentro del K9, que es el departamento de los canes, que son los que hacen búsqueda, que eso también es un lugar muy importante que le estamos dando. Ustedes saben muy bien que cada vez que hemos tenido búsqueda en nuestra zona, ha sido uno de los nuestros de este cuartel que ha enviado o ha incorporado ese tipo de búsqueda de personas, ¿no? Así que estamos totalmente muy contentos porque de esto también hace que el bombero sea totalmente profesional y que esa capacitación que recibe la tiene que volcar sí o sí a sus pares. O sea que es una multiplicación que se hace a todo el personal para que todos puedan hablar el mismo idioma y para que en una emergencia todos puedan involucrar y digamos volcar esas herramientas que han aprendido en los cursos, ¿no? Así que es un logro muy importante para nosotros. Ese nivel de capacitación habla de una profesionalización importante por parte de los bomberos de Jesús María. ¿Crees que están dentro de los mejores cuerpos de bomberos de la provincia de Córdoba? Sí, mira, lo que es niveles, estamos trabajando primero en la escuela local, que es la formación del aspirante a bombero, que tenemos dos digamos, tandas de bomberos que están pudiendo ingresar como bomberos. Después tenemos una escuela regional, que es en Jesús María, que es para suboficiales, que también tenemos un número de 6 bomberos. Al tercer nivel se han rendido hace poco la prueba de ingreso para el año 2017-2018, que es para aquellos bomberos que aspiran a oficiales, que han ingresado un número de 6 bomberos. Y cuarto nivel, que es para aquellos bomberos que van a ser futuros instructores, han egresado este año y ha sido la fiesta de egreso en Villa María el pasado 3 de diciembre, 2 bomberos más. Esto hace, más allá del voluntariado, que el bombero sea totalmente profesional. Y puedo decir con orgullo que somos uno de los cuarteles mejores de la provincia, ¿por qué no? Estamos a la par de otros cuarteles, en la cual hay muchos bomberos de nuestro cuartel que forman distintos departamentos del centro de capacitación, ya sea en rescate vehicular, en incendio, en K9, en materiales peligrosos, que eso es un orgullo también porque forman parte de esos departamentos y que son instructores de bomberos de toda la provincia. O sea que, y a la hora de la emergencia, que es donde la comunidad a veces nos requiere, hace de que todos esos bomberos vamos al tipo de siniestro que se nos convoquen y podamos volcar esos conocimientos y tratar de que la emergencia que nos hayan solicitado salga con éxito. Y si no lo sale, bueno, lo trabajamos para que mejore día a día. Por eso, esto es un agradecimiento un poco a la comunidad que hace el aporte diario y a la comisión directiva que esos aportes los vuelquen en capacitación. Indudablemente que después hay que trabajar, y lo estamos trabajando diariamente también, en el equipamiento que va también de la mano de la capacitación del bombero, ¿no?